¿Qué hago, Gaby Soldán, o no? No escuché la declaración. Ahora te la vamos a hacer escuchar. Pero que Macri es amigo de lo ajeno, no tengas la menor ¿Cómo? Duda. ¿Cómo? ¿Macri es amigo de? De lo ajeno. Mira. Ah, mira vos. A ver, Macri antes de ser presidente de la nación... Sí. Fundió la empresa del padre, dicen algunos. No, pues estuvo procesado por varias causas. Sí. Contrabando de autos Uruguay. Sí. Hablando de cloacas, las cloacas famosas en Morón, bajo la intendencia de Rousselot. Mm. Digamos, varias causas que en su momento fueron zafando porque siempre fue una persona de poder, con vínculos con el Poder Judicial. Sí. Pero él tuvo detrás de cuestiones, después tuvo lo del correo. Cuando llegó a la presidencia modificó por decreto una ley para que su familia pueda blanquear dinero. Sí. ¿Está bueno, claro? Muchos dicen que el enojo con Sergio Massa es que no acompañó en el Congreso lo que le pidió Mauricio Macri, justamente. Que le dé el ok o levante la mano para blanquear los capitales de los familiares, ¿no? Pero esto fue un escándalo, porque había una ley en el Congreso y él modifica por decreto una ley del Congreso, lo cual les atribuye al Poder Ejecutivo capacidades legislativas que no tiene. Sí. Entonces, de esa manera, la familia pudo entrar y lavar plata que posiblemente sea del mismo. Ahora, le pregunto... Un grupo familiar... Sí, no tengo dudas que seguramente era plata del mismo. Le pregunto a Miguel Ponce León, ¿hay mucha bronca en La Libertad Avanza con los Macri Boys? Porque sostienen e entienden que se metieron en lo que es la campaña de lleno de Javier Milei, que le manejan la campaña a Javier Milei, y los Macri Boys están haciendo... correr lentamente a aquellos que habían confiado en Javier Milei, a los posibles funcionarios de Javier Milei. ¿Es correcta la información, Miguel, o no? Sí, hay muchísima bronca porque vos tenés, Dani, a una cantidad de importantes dirigentes, que no es mucha porque Javier Milei nunca tuvo mucha estructura, pero sí de dirigentes que lo acompañaron siempre y que tienen prohibido hablar en los hechos, por lo menos hablar de la misma manera que la hacían antes, en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de Ramiro Marra, Lila Lemoine, no están dando declaraciones como antes. Bueno, incluso sí. Carlos Rodríguez, que forma parte del núcleo chico de Javier Milei, empezó a postear en redes sociales que a él mismo le estaban prohibiendo hablar. En ese marco está ocurriendo que Mauricio Macri le está imponiendo dirigentes y va cada vez más marcándole la cancha de qué es lo que quiere hacer Mauricio Macri con la estructura de Javier Milei. Perdón, te dije, bueno, Miguel, porque me acordé, Lilia Lemoine recién subió a su instante, es una historia, su Instagram, es verdad que estaban en silencio. Marra apareció ayer, encontró un notero de un canal colega y le preguntó, le dijo, no se puede descansar en este país. Bueno, ahora, Lilia Lemoine subió una historia sobre la fiscalización, el laburo que están haciendo para fiscalizar en el balotaje. Te pregunto, Gaby, digo, la importancia, obviamente, de armar un circuito para fiscalizar bien, porque ellos aluden a que hubo fraude en algunas mesas. Sí, lo escuché, no tengo chequeado, no tengo información propia para asegurar eso. No sé cuántas denuncias hicieron en sede judicial realmente. Sí. Es claro que fiscalizar es un instrumento importante, un uno gana el voto y lo tiene que defender hasta el final. Ahora, volviendo al punto que decías vos, llamarte Libertad Avanza y censurar a tus propios dirigentes, sí, no es muy lógico. Digamos que hay una contradicción de términos, ¿no? Porque empieza La Libertad Avanza con una censura. Vi los tweets de Carlos Rodríguez, que es un economista que viene de menemismo, también criticando que no lo dejaban expresarse y se expresó por la cuenta de tweet. Es decir, hay una especie de crisis interna que tiene que ver con que no está claro qué es hoy Javier Milei. O sea, ¿cuál es su programa? El que tenía, el que le pone Macri, nadie sabe muy bien incluso cómo va a ir el debate. ¿En qué quedó la dolarización? Sí. ¿En qué quedó cerrar el Banco Central? Bueno. Nadie lo sabe. Bueno, él sostiene todavía que la dolarización y el cierre del Banco Central, dos de los puntos que llevó en la campaña, lo va a mantener. Por ahora los mantiene. Sí. En la negociación que tuvo con Mauricio Macri, con Patricia Bullrich, él dice mantener su postura sobre esos dos puntos. En un minuto te vamos a contar qué dijo Guillermo Francos con respecto al radicalismo y Alfonsín. ¿Se acuerdan lo que dijo Milei de los radicales? ¿Cómo los trató? ¿Cómo los denigró? ¿Y qué dijo de Alfonsín? Y te vamos a contar qué dijo hace algunas horas Guillermo Francos, hombre de máxima confianza de Milei. ¿Asesor? Las dos caras de una moneda. Poneme lo que dijo Mauricio Macri hoy, hace minutos, dale. Cuando analizo las cosas, digo, de un lado tengo una persona que propone un cambio, un cambio de raíz en la Argentina, con el cual obviamente si voté a Patricia Bullrich y apoyé a Patricia Bullrich, esa yo creía que era la vía del cambio que me tenía más cerca, pero finalmente él va en la misma dirección de muchas de las cosas que hemos hablado con Mariano, con ciertas diferencias que en el Congreso se podrán equilibrar. Y él es lo nuevo, es lo distinto,
por algo nuestros jóvenes se han sentido atraídos. No gobernó, no robó y no mintió. Del otro lado, tenemos una persona que tiene una larga trayectoria, que arrancó en la UCD, después fue el menemismo, después fue el dualdismo, después hizo kirchnerista, que tuvo mucho poder en el ANSES con su socio Vudú, después pasó a jefe de gabinete, fue jefe de gabinete en un momento donde pasaban todo tipo de cosas en la Argentina y él estaba ahí. Bien, cuando Mauricio Macri dice no mintió, y la verdad que no, que está equivocado el expresidente, porque a todas aquellas personas que confiaron en Javier Milei, en cada discurso donde el candidato a presidente por la Libertad Avanza dijo voy a terminar con la casta, voy a terminar con la casta no, basta, y termina uniéndose con gran parte de la casta, Barrio Nuevo en un principio, el propio Mauricio Macri, a la propia Patricia Bullrich, a quien tildó de tirabombas en jardines de infantes, de montonera. Digo, ya partiendo de esa base, Javier Milei me miente a mí, te miente a vos. En realidad, vos dirás de otro lado, che, los políticos mienten. Sí, pero yo me quiero sumar a la inocencia de Mauricio Macri, una inocencia mentirosa, tratando de rescatar ahora su candidato, porque su candidata perdió, quedó fuera de lo que es la segunda vuelta, y él entiende que su candidato es Javier Milei. En realidad siempre fue su candidato. Siempre trató de instalar en Juntos por el Cambio la candidatura de Javier Milei. No lo hizo porque tenía miedo a que rompa justamente Juntos por el Cambio, cosa que terminó pasando. Exacto, te iba a decir. Cosa que terminó pasando. Bueno, solamente, digamos, dejó una instancia más que fue que Patricia Bullrich haya quedado en ese tercer puesto. Es decir, el trabajo suyo se lo dejó al votante, ¿no? Sí. Decantó en un tercer puesto y ahora sí va por todo con Javier Milei. ¿Somos el cambio o no somos nada? Dijo también Dani. Y también atentó una vez más contra el populismo, ¿no? Para ir contra el kirchnerismo y de nuevo entrar en ese barro, sí, en el sentido literal de la palabra, sobre las cuestiones que tiene el kirchnerismo y el populismo. Bien, me anoté una frase, Gabriel, de Mauricio Macri. Dice, ya no se elige el candidato que a uno le gusta. O sea, vos cuando vas a votar, según Mauricio Macri, no elegís al candidato que a vos te representa. ¿Qué elegís? Sino que elegís al que no crees, al que tenés en contra, a tu enemigo. ¿Sí? Elegís, tratás de destrozar a tu enemigo. Lo que interpreto es que él no cree en realidad en Javier Milei. Lo que está haciendo es una campaña contra Macri, contra Massa, ¿no? Sin creer en su candidato. ¿Se entiende lo que estoy planteando, Gabriel, o no? Sí, lo que yo entiendo es lo siguiente. Escuché bien lo de Macri. A ver, no lo había escuchado ahora que lo pasaron ustedes. Sí. Dos reflexiones. La primera es que Macri no fue candidato a presidente porque iba a perder. Todas las encuestas daban que perdía. Sí. Entonces esto no está claro si es un rescate de Milei o es un salvavidas de plomo de Milei. Lo vamos a saber el 19 de noviembre, ¿está claro? Sí. Porque él amagó muchas veces con ser candidato. Bueno, pero pará. Él dijo hace algunas horas que perdió Juntos por el Cambio, que algunos dirigentes le cuestionan que Juntos por el Cambio perdió porque él no fue candidato. Exacto. Está bien, pero veo lo siguiente. Está bien, lo dice con el diario del lunes, ¿no? Esto es fácil decirlo. Claro, con el diario del lunes. Y ninguno no salió campeón de acá. Ahora, él, lo objetivo es que él, todas las encuestas le daban que perdía. Si no, se hubiese presentado. Si estuvo hasta el final amenazando con que sí o que no. Y después escuché cómo hizo Macri el cronograma de la trayectoria de Massa. Se olvidó una parte. Para adelante. Se olvidó una parte. ¿Por qué se olvidó una parte? Porque varias veces fueron aliados. Y ahí eso lo admitió. Fueron juntos en varias oportunidades. En junto, al principio era apoyó a su gobierno. Fueron junto a Davos. En 2013 fueron juntos. O sea que cuando hizo la cronología de la trayectoria de Massa, Macri omitió las veces que fue su aliado. Bueno. Tiene una memoria selectiva. Bueno, todos tenemos una memoria selectiva, ¿no? También poco. Eso es para los psicólogos, pero yo digo, yo lo escuché, conozco la trayectoria año tras año de cada uno. Gaby. Y le puedo asegurar que se omitió lo que no le convenía. También poco resistimos un archivo. Quiero ir con Miguel Ponce de León brevemente para que me cuente algunos detalles sobre este debate que entiendo va a ser trascendental y va a definir buena cantidad de los votos, Miguel. Uno de los puntos de los que más se hablaba es si se podía llevar
apuntes escritos al debate. La Libertad Avanza, Milei quería llevar apuntes directamente de lo que iba a contar. No hubo un acuerdo ante eso. Él quería llevar sus propios apuntes para irlos repasando e ir contando. Desde el lado de Sergio Massa, nunca estuvieron de acuerdo. La Cámara Nacional Electoral lo que hizo es aceptar que se pueda anotar durante el debate. Eso es lo que se va a hacer en lo que tiene que ver con el debate el 12 de noviembre. Bien, hablando del debate, interesante, porque ¿define o no define el voto de la gente? Yo creo que a Patricia Bullrich el último debate le jugó bastante en contra y acá puede ser determinante para los indecisos, sobre todo. Porque las encuestas que marcan, hay una paridad, ¿sí? En todo balotaje siempre se da una paridad. Algunos tienen encuestas oficiales que dicen estamos un punto, dos puntos arriba. Sí. El rival te dice lo mismo, repite la misma historia, ¿no? Depende con quién hables, es el ganador. Exacto. Pero acá hay un debate que será el próximo 12 de noviembre, unas semanas antes de la segunda vuelta, con detalles importantes. Dale, lo tenés vos ahí. Sí, cada candidato tendrá su minuto de presentación. Arranca Sergio Massa. Hay 6 ejes temáticos que en un rato los podemos repasar. Que arranque Sergio Massa fue por sorteo. Por otra cuestión. Fue por sorteo, ¿sí? Y 12 minutos por tema, 6 para cada candidato. Sí. Si hay una placa con los temas, estaría bueno porque obviamente abarca todo, justamente. Gracias. No dudaba la producción. Economía, relaciones de la Argentina con el mundo, educación y salud, producción y empleo, seguridad. Sí. Y este que va a ser determinante. Atención con ¿no? este último punto. Derechos humanos y convivencia democrática. Bien, este último punto que tiene que ver con derechos humanos y convivencia democrática, Javier Milei o la gente que lo acompaña en la campaña levantó la mano y dijo: no, este punto no, retírenlo. Además de pedir tener apuntes y ayuda a memoria, cosa que no van a poder tener los candidatos, Javier Milei insistía, su hermana, principalmente insistía con que tenga el ayuda a memoria, anotaciones para refrescar ideas y no que no pase por esas situaciones que se vio en las últimas entrevistas. Exacto. Donde se pierde, se pierde. Ahora, perdón, derechos humanos y convivencia democrática, Miguel, fue votada por los electores, digamos, por los ciudadanos, ¿o me equivoco? Sí, fue votada por los ciudadanos. Exacto. Y a partir de ahí tienen ese tema en el que van a poder debatir de nuevo algunos temas de los que ya hablaron. Por ejemplo, puede surgir ahí que le pregunten o que surja ese debate de la opinión de Javier Milei sobre qué ocurrió en los 70. Claro. Cuando tuvo la oportunidad en el debate, él usó los mismos términos de Massera, dijo que hubo una guerra y que se cometieron excesos. Claro, por eso, yo creo que obviamente en economía van a apuntar por ese punto más flaco para Massa. Bueno, la verdad que si uno analiza de la economía argentina, Sergio Massa lleva la desperdá. Con un dólar que estuvo superando los 1.000 pesos. Bajó ahora, ¿no? Hoy estaba 9.15. Sí. Pero con la inflación que tiene la Argentina, con la pobreza, con el nivel del dólar, la verdad que críticas va a recibir. Sí, y en derechos humanos y convivencia yo creo que hay que ver si modera o no modera el discurso, Milei, que la última vez no lo hizo. ¿Entregó las banderas, Javier Milei, al macrismo, Gabriel Solano? No. Sus banderas, lo que llevó a ser el candidato más votado en las PASO, ¿las entregó? Bueno, por eso te decía antes, el hecho de que esté ahora con Macri, primero perdió la bandera anticasta. Eso es claro, digamos, Macri forma parte de la casta política en Argentina hace mucho tiempo y Patricia Bullrich ni que hablar. Creo que estuvo con todos los gobiernos que ha habido en Argentina. Es funcionaria, diputada, senadora, ha sido de todo, o sea que lo anticasta lo entregó. Pero no sabemos si su programa económico, que es importante porque uno no sabe a quién vota. Vos fíjate lo siguiente, si era ahora entrega la dolarización, la gente que lo votó antes fue estafada. Es decir, que lo votaron... Claro, porque lo mandó a comprar dólares a 1.200. No, pero el que lo votó para que llegue al balotaje, ya tenía que renunciar al balotaje. Yo llegué acá con un mandato, ahora cambié mi programa, que sí que estoy acá con otro programa que no sé qué tengo ahora. Bueno, por eso hablaba de decepción dentro de las filas de la Libertad Avanza. Pues esto no está claro qué es lo que va a hacer. Y aparte todo el mundo supone que él no tiene cantidad de funcionarios como para ocupar el no, poder. Sí, los tiene ahora. Bueno, ahora los tiene. Los de Macri. Después del encuentro con Mauricio Macri y con Patricia Bullrich, donde ellos dicen no haber negociado absolutamente nada, algo que es absolutamente mentira, porque negociaron las secretarías y los ministerios con nombres. Es más, hay un hombre que hace mucho ruido, que es Sturzenegger. Bueno, Sturzenegger es una persona que ha sido procesada, es una persona nefasta de Argentina, nefasta. Sí. La Lelic. No sé por qué está libre. No, pero ya en el año 2001, él fue procesado por lo que fue el mega canje de caballo bajo el gobierno de La Rúa. Tenés razón. Que incrementó la deuda en 30.000 millones de dólares.
30.000 millones de dólares, estuvo 15 años procesado. Y cuando Macri lo puso como presidente del Banco Central, seguía procesado. O sea que acá hay gente que está libre porque hay mucha impunidad. ¿Sabés qué me dijeron a mí algunos posibles funcionarios de La Libertad Avanza que se llaman a silencio públicamente? Pero cuando les mandás un mensaje te dicen, che, mirá, la verdad que nos vienen a dar cátedra aquellos que destruyeron el país en el 2015 con el gobierno de Mauricio Macri. Nos vienen a dar cátedra aquellos que destruyeron parte de la Argentina o que iniciaron la destrucción de la Argentina y continuó con el gobierno de Alberto Fernández. Pero ahora es parte de ellos. Hay una bronca, pero hay una bronca. Pero lo peor es que hay bronca en La Libertad Avanza y bronca, obviamente, en lo que es Junto por el Cambio, sí. Pero o lo que queda, porque queda migaja ya. Y todo implosionado por la decisión pareciera unilateral de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri. Y en el medio, la gente desilusionada de un lado y del otro. Ahora, Miguel, yo quiero ir a unos puntitos más sobre este debate que, insisto, va a cambiar su formato, va a ser prácticamente un careo, como se dice en el ámbito judicial. Sí, va a ser un debate en el que se van a poder cruzar hablando de estos temas que vamos describiendo y algunos van a permitir que veamos qué es lo que está dispuesto a decir Javier Milei específicamente en el debate. Cuando él le plantean y le dicen que Juntos por el Cambio le pidió que no hable de algunos temas y deje de hacer campaña, él dice que no resigna la dolarización, por ejemplo, ni lo que tiene que ver con el Banco Central. Pero si repasamos todas las entrevistas que estuvo dando Javier Milei, ya no hace campaña por la dolarización él personalmente. Incluso hace unas horas en las redes sociales está reposteando a otros que hablan de dolarización. Pero él no se pone a ser un vocero de la dolarización ni explicarlo. Y él no se pone a hablar todo el tiempo de cómo van a terminar con el Banco Central. Es una incógnita cuáles son las propuestas específicas en detalle por fuera de esta postura de ser el cambio versus la continuidad. Chicos, busquen en lo que es el viejo Twitter las respuestas de Sergio Massa a las declaraciones de Mondino y la contrarrespuesta de Javier Milei. Sí. Se están matando en Twitter. Sí, está en la captura en el grupo. ¿Eh? ¿La pasaste? Sí, la pasé más temprano. Están confrontando en las redes sociales el mismo Sergio Massa con Javier Milei, tratando de, Javier Milei, salvar a la gente que lo está hundiendo en sus declaraciones y Sergio Massa respondiendo ante las declaraciones de aquellos que acompañan a Javier Milei. ¿Qué es Javier Milei, Gabriel Solano? ¿Qué es? ¿Qué representa Javier Milei? No, Javier Milei yo creo que es, él personalmente es una persona completamente reaccionaria. Completamente reaccionaria. El problema que tenemos acá es porque una persona tan reaccionaria como Javier Milei tiene chance de llegar a la presidencia. Esa es la pregunta. En el pasado eso no podría haber ocurrido nunca. Y esto puede pasar, porque está muy parejo, de las encuestas que han aparecido de Barotazo está muy pareja, porque este país es un desastre. Sin el elemento que este país es un desastre, hace una semana que no teníamos nafta. Entonces, sí. Eso es lo que le da, insisto, un candidato como Javier Milei, chances que son realmente increíbles. Porque una persona que plantea vender órganos, una persona que plantea un comercio de niños y las cosas que hemos escuchado, tendría que haber sido repudiado de entrada. Pero solo en un contexto de que todos los que nos han gobernado nos han hundido a un país que tiene 42% de pobreza, salarios de miseria, inflación del 140% anual, es lo que le da a este tipo de personajes alguna viabilidad. Bien. Ese es el tema que tenemos acá planteado, ¿no? Guillermo Francos, que es hombre de extrema confianza de Javier Milei, posible ministro del Interior, Miguel Ponceleón. Sí, es el posible ministro del Interior si gana Javier Milei. Bien. Salió a contestarle al propio Javier Milei, lo hizo en la Universidad Austral, prestigiosa universidad, y salió a defender a Raúl Alfonsín, a quien Javier Milei, no hace mucho tiempo atrás, lo trató como el fracasado de Chascomús y a los radicales como el fracaso de la Argentina, aún superando el peronismo, entre algunas otras cosas que dijo Javier Milei de los radicales. Pero ahora su hombre de confianza, posible ministro del Interior, dijo que Raúl Alfonsín fue el mejor presidente desde 1983. Porque instaló la democracia. ¿Se dan cuenta cómo van cambiando con el correr de las horas según la encuesta y el resultado que les llega en la mano? Digo, esto es lo que me preocupa a mí, por lo que marcaba Gabriel Solano recién, lo que marcan muchos. El cambio de opinión inmediata en cuestión de horas o días, dependiendo de lo que me diga mi jefe. O el jefe de Javier Milei,
en este caso Mauricio Macri. Mirá, mirá lo que pasa en las redes sociales, mirá. Sí, Sergio Massa reposteó un video de Crónica, justamente, sí. Dice, yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más, la vida no tiene precio. Cuando le preguntan, obviamente, qué opinaba sobre la venta, sí, de órganos, no creo que pongamos el spot completo, pero justamente le responde el propio Javier Milei a, sí, Sergio Massa. Y le dice lo siguiente, no sé si le querés dar play a esto. Claro, esto tiene que ver, exacto, el video donde dice Milei a favor de la venta de órganos, por lo que dijo Mondino y te hacíamos escuchar. Exacto. Para que uno entienda el pasado de la declaración de Javier Milei y por qué Mondino dijo lo que dijo. Claro, digamos, el primero que lo instaló fue el propio Milei. Exactamente. Hoy lo replica Mondino. Y vos tenés, obviamente, la respuesta de Javier. Acá tenés la respuesta de Milei. Lo que dijo, lo que nadie cree, es en tu palabra, se refiere a arroba Sergio Massa. Sí. Hace dos días dijiste que la nafta no subía y hoy subió 10%. En vez de mentirle a la gente con campaña sucia para cuidar tus privilegios, hacete cargo del desastre económico que hicieron ustedes en estos 4 años. Llevan 20 años mintiéndole a la gente, no te creemos más. En clara respuesta al video que subió Sergio Massa, el video de Crónica de hoy muy temprano a las 7 de la mañana, en el programa de Carlitos Álvarez. Se están matando en Twitter, ¿eh? Se están matando en Twitter. Fíjate, ahí, sí, en el caso de Milei, primero, Milei no le responde específicamente sobre la venta de órganos. O sea, no, claro, él personalmente no se pone a defender, o el mercado de órganos, en los términos de Diana Mondino, no lo está haciendo. Y después, además, plantea que Massa dijo que la nafta no iba a aumentar, y Massa no dijo que la nafta iba a estar en el mismo precio de acá hasta fin de año, ni nada por el estilo. Pero sobre todo, él personalmente no está defendiendo el mercado de órganos como lo defiende Diana Mondino. Lo que dijo Sergio Massa con respecto al combustible es que no iba a entregarles a las petroleras, a las empresas petroleras, el 40% de aumento que estaban solicitando desde hace un tiempo largo. O que trataban de presionar con el faltante de combustible para obtener ese aumento del 35-40%. Eso fue lo que dijo Sergio Massa. No, que no iba a aumentar. Ahora, en ningún momento habló de no hay aumento de combustible. No, pero por eso cuando digo que el debate va a ser interesante, porque cada uno tiene para defender o para atacar al otro. Sí. Es decir, él no dijo, yo no dije esto de la venta de órganos. Es, yo te meto en mi barro es, vos dijiste que no iba a haber desabastecimiento, que no iba a aumentar la nafta, y en realidad sí pasó. Cada uno con su arma, obviamente. Sí, hay una nota muy interesante que hoy le decía a Facu de la producción, de Javier Milei con colegas, en donde la pregunta es muy sencilla, es básica, que tiene que ver con lo que dijo en las últimas horas Pando, por ejemplo, ¿no? Sí, otra, sí, dirigente cercana a Javier Milei. ¿Usted cree en el sistema democrático? Le preguntó la colega. Y la respuesta de Javier Milei, que no es la respuesta, es con otra pregunta. Y le vuelve a repreguntar la colega. Pero escúcheme, Milei, la pregunta es sencilla. ¿Usted cree en la democracia? Sí, no. Y no hay respuesta de Javier Milei. No hay respuesta de Javier Milei. Por eso te pregunto, Gabriel, ¿cree en la democracia o en el sistema democrático Javier Milei o no? ¿O es lo que dice Mondino, lo que dice Pando, lo que dice Villarruel? Lo que dijo Pando, digo para que toda la audiencia sepa, es que había que indultar a los genocidas que están presos, porque como lo que viene en Argentina es un fuerte ajuste contra los trabajadores, se iba a requerir la utilización de las Fuerzas Armadas para la represión interna. Textual, ¿eh? Sí. Digamos, no lo digo palabra, ese, el contenido fue exactamente este. Sí. Yo... Lo cual me llamó la atención por su completa sinceridad. En el sentido que alguien habla que va a haber un ajuste, sí, que ese ajuste va a generar una resistencia popular y que la represión no se va a hacer solo con la policía, sino incluido con las Fuerzas Armadas, cosa que hoy está prohibida por la Ley de Seguridad Interior. Sí. Esto fue lo que se dijo. Sí. Es gravísimo. Ahora, es gravísimo. Ahora, quiero que escuchemos justamente cuando no respondía, en realidad, Javier Milei, ante una pregunta bastante sencilla. Escuchemos. ¿Usted cree en la democracia? Digamos, yo creo que la democracia tiene muchísimos errores. Puede tener errores, pero ¿usted cree Por ejemplo, en el vos sistema sabes, democrático? A ver, no, yo te hago al revés la pregunta. ¿Conocés el teorema de imposibilidad de Arrow? Yo le hago la pregunta de nuevo, por la que pregunta acá soy yo. ¿Usted no, cree en el sistema democrático? ¿Y yo no puedo contestarte con una pregunta? Lo que le pregunto si conoces es el teorema de imposibilidad de Arrow. Ahora me lo cuenta el teorema, no lo conozco. Pero lo que le digo es importante la pregunta y requiere una respuesta contundente, que es ¿cree o no en el sistema democrático? Es fácil la pregunta, ¿es cree o no cree? Pero, digamos, si vos conocieras el teorema de imposibilidad de Arrow, digamos, o sea, tendrías... Mirá, yo... No sé cómo explicártelo, sinceramente. No es muy difícil la pregunta. Con calma. Era maestra de segundo grado preguntándole al alumno ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? El alumno se quedaba mirando la puerta o la ventana
y decía el caballo que tiene cuatro patas y daba vuelta, pero no decía blanco. Acá es lo mismo. La pregunta era muy sencilla. ¿Cree en el sistema democrático? Sí, argumentar por qué. O no, argumentar por qué. ¿Se entiende? Ahora, ¿ustedes notaron cómo ante preguntas incómodas comienza a dar vueltas Javier Milei o de alguna manera a atacar al periodista que le está haciendo la consulta, la pregunta, o repreguntando? Esto a mí me llama poderosamente la atención. De verdad, estoy marcando cosas de un candidato que puede ser presidente de la Nación. Uh-huh. El otro, el ministro de Economía, mirá que te lo digo siempre, lo insisto para que el otro lado no digan, che, le haces campaña a Massa. No, el dólar 1.200, la falta de combustible, la inflación, la pobreza. Sí. Es parte de este gobierno que se está abandonando el barco. Sí. Sí, pero ojo, aquel otro que viene no sé cómo va a ser. Pero alguien Dale. Que puede ser electo presidente de manera democrática, sí, así que sí. Debería creer, obviamente, porque estamos yendo a un balotaje. ¿Qué dice Javiercito? Massa empobrecedor lo sí. arroba y dice, estás destruyendo las jubilaciones futuras por tu aventura electoral. Al prestar a una tasa de interés que ni cubre la inflación, estás licuando la deuda al deudor al tiempo que arruinas al acreedor, es decir, los jubilados futuros. Al mismo tiempo, el ahorro lo dirigís al consumo, por lo que estás destruyendo capital. En el fondo, nos estás haciendo más pobres, no solo hoy, sino también mañana. ¿Casta o libertad? Bien, yo te pregunto, sí. Le pregunto a Daniel, que es colega, si un candidato elimina la educación pública, sí. Si un candidato no quiere universidades públicas, como pasó en el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, ¿se acuerdan? El que es pobre no puede estudiar. Que se joda. Si eliminás la salud pública, si recortás en todos los puntos del Estado planes sociales que mucha gente lo necesita, el combustible que se va por las nubes, en consecuencia, el pasaje de tren y colectivo va a ser superior a lo que dicen que valdría si Milei es presidente. ¿Qué análisis haces, Daniel? ¿Qué análisis sacas de todo esto? El análisis que hago es, digo, me parece, incluso poniendo todos estos temas sobre la mesa, que la cuestión cada vez está más clara. Digo, más allá de un montón de cosas que comparto, yo entiendo que tenga que corregir este gobierno o sí. el peronismo. Hay muchas cosas que tiene que corregir. Por los 4 años que ha tenido que han sido realmente muy malos, sobre todo en materia económica, me parece demasiado evidente que hay de un lado y que hay del otro. A ver, la educación pública, la salud pública, han sido reconocimiento a nivel no solamente regional, sino a nivel mundial como conquistas de la República Argentina. Yo por eso a mí me cuesta mucho entender, y en esto no quiero entrar en una chicana ni nada particular, sí. pero me cuesta mucho entender que ciertos sectores decidan ante algo tan evidente mantener una posición neutral, de cierta neutralidad. Claro. De cierta neutralidad, no, le saco el cierta de neutralidad porque... Digo, se pueden entender un montón de cosas y demás, pero y de reclamos, pero las cosas están siendo evidentes. Lo están poniendo ustedes solos en pantalla, no hace falta ni siquiera... Mira, Dani, me parece que no hace falta más que aclarar, porque uno analiza las cosas. A ver, en la política hay cosas que son muy claras y otras que son muy oscuras en la política, y mucho más en la Argentina. Ahora, si vos sos candidato, y hoy decís que el radicalismo es una mierda. Si hoy decís que vas a terminar con la casta. Decís que una persona es montonera y puso bombas en jardines de infante. Por ende, intentó asesinar a gente. Si sos terminante con un expresidente como Mauricio Macri, porque lo fue en algún momento Javier Milei, hablando incluso mal del propio Mauricio Macri, cuesta creer en la palabra de una persona que en una jornada de domingo a la noche, después de el 22 de octubre, al lunes a la noche, en 24 horas, cambie rotundamente. Cese un acuerdo con quienes eran sus enemigos políticos, con quienes iba a terminar.
para ir en búsqueda del poder. ¿Qué clase de poder me van a dar o me va a dar esa persona que durante tanto tiempo denigró a sus rivales políticos, pero en un abrir y cerrar de ojos se olvidó de lo que decía y arregló? Porque la palabra es esa. Uh-huh. Arreglaron, concordaron, firmaron un acuerdo, un sello. Acá tenemos que bajar al gobierno, eliminar a Massa, sacarlo, porque la palabra de ellos que utilizan es eliminar. Digo, así me hace ruido. Hoy salen a hablar bien de los radicales. Salen a hablar bien de los radicales, ¿por qué? Se dieron cuenta que hay un sector del radicalismo que se dice o se llama neutral, sí, y no lo va a terminar siendo. Porque encuentra una posibilidad en Sergio Massa que no encuentra, por ejemplo, en Javier Milei, y mucho más después de haberse sentido traicionados por Mauricio Macri. Porque ese es el término. Uh-huh. Se sienten traicionados. ¿Se acuerdan la foto de Morales? Vení, vení, Monse, vení. Vení. A ver. La foto de Morales. ¿Cómo fue? Con Mauricio Macri. Sí. Y sonriente. Y sí, porque en ese momento estábamos juntos. Ahora, ¿te acordás el cantito? Sergio Massa, presidente, de la mano de Alfonsín. Pero es terrible. Fue hace dos días, ¿eh? Es terrible. Por eso hoy Franco sale desesperadamente a hablar en una universidad privada más, de las más importantes como la Austral, sí, a hablar bien de Raúl Alfonsín. Después de que su líder político lo denigró. No, pero no solo lo denigró. Le faltó el respeto. Dani, le ponía una careta a un muñeco y le pegaba. Y le pegaba. Mireille, ¿eh? Digo, estas cosas a mí me hacen ruido. Después vos en el cuarto oscuro votá a quien vos quieras. Votá al que a vos te parezca mejor. Yo no soy quien para decirte, andé, vota al otro. De eso se trata la democracia. Uh-huh. Pero me hace ruido y me genera un poquito de temor y preocupación. Sinceramente. Por ahí estoy exagerando y el otro lado me dicen, che, negro, no exageres. El otro lado tampoco es tan bueno. Y seguramente tampoco es tan bueno. Ahora, es que en realidad esto no pareciera ser una cuestión de partidismo, una cuestión partidaria. Ah, no vamos es... a escuchar lo que dijo Pando, ¿no? Bueno, nos falta ese recorte, pero esto no es peronismo, radicalismo. Acá hay una cuestión de frentes abiertos, Solano. Hay una cantidad de frentes abiertos con consensos que estaban establecidos ya, ¿no? Y que atravesaban los partidos políticos. No negar los 30.000 desaparecidos, no ir contra el feminismo. Digo, cuestiones, ¿no? Que ya estaban parecidas zanjadas. Ahí me contestaba. Mirá, Gaby, date vuelta. No te están poniendo la cámara. Mirá. Miren esta foto. La foto de quien era el máximo líder radical. Uno de los. Gerardo Morales. Uno de con los. Mauricio Macri, el expresidente. Sí. El acuerdo del radicalismo, la base para crear Juntos por el Cambio, sí, en la integración del PRO, mucho tuvo que ver el radicalismo. Acá estoy, dijeron, te vamos a apoyar para terminar con el peronismo. ¿Pero? Pero por cuestiones ideológicas o de poder, este hombre fue apuñalado por la espalda. ¿Por quién? Por quien lo abrazaba y le mostraba una sonrisa en donde le hacía creer que había confianza, había seguridad, había respeto y había códigos. Lo rompieron de la noche a la mañana. 48 horas. En 48 horas. Destruyeron un partido político que había crecido a nivel nacional, uh-huh, y dieron pasos agigantados hacia atrás, perdiendo provincias, quedándose con dos provincias y la ciudad de Buenos Aires. Sí. Lo que representa el mal movimiento de fichas, ¿de quién? De Mauricio Macri. Y se enojan con el radicalismo, a quien hoy tratan de seducir. No, no. La política argentina, la verdad... Es un show. Alquilen balcón, alquilen primera fila de un teatro y pónganse a ver la pantalla, a ver cómo son las cosas. La verdad es increíble. Pedimos acá a producción lo que dijo Cecilia Pando para Pando seguir desmenuzando. Escuchá, Gabriel. Sí, sí. Y después analizamos. Dale. Escuchá, Gabriel, dale. Aquellos militares, fuerzas de seguridad, civiles y policías que están ilegalmente detenidos por los mal llamados delitos de lesa humanidad, donde se les violan sistemáticamente sus garantías constitucionales. Se los acusa de delitos de lesa humanidad inexistentes en el momento de los hechos, donde se le aplica la ley penal de forma retroactiva, donde se les viola la igualdad ante la ley, donde tienen prisiones preventivas eternas, cuando nuestra ley manda como máximo que pueden estar en prisión preventiva 3 años. Hay militares que están hace más de 20 años en prisión preventiva sin condena. ¿Y por qué digo que urge solucionar este tema? Porque probablemente la Argentina que se viene va a tener que tomar medidas no gratas que traigan aparejadas un incremento de conflictividad social.
que tal vez requieran la participación de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas para restablecer el orden. Y esta participación no será posible si no se resuelve el tema de las detenciones ilegales a aquellas personas que lucharon contra el terrorismo y que hoy se encuentran ilegalmente detenidas. Ustedes piensen que en la década del 70 los militares, si cumplieron órdenes de gobiernos constitucionales, terminaron todos presos, ¿quién les garantiza a las fuerzas de hoy que no terminen de la misma forma? Una solución para restablecer el orden, Gabriel, de Cecilia Pando, muy cercana a la candidata a vicepresidenta, ¿no? A Villarruel. No, por eso ella lo que está diciendo claramente es que las Fuerzas Armadas tienen que intervenir en la represión interior. Es un hecho que hoy está prohibido por ley y que implicaría realmente un peligro gigantesco para los trabajadores, porque cuando vos ves que puede haber situaciones sociales muy difíciles como consecuencia de la pobreza, la falta de laburo, todo. Cualquier protesta puede ser reprimida, digamos, apelando a Fuerzas Armadas. Sí. Imagínate la situación que puede llegar a haber. Bueno, por eso. Eso que se está reclamando ahora, y lo tenemos que rechazar claramente. Eso me parece que es muy claro. Ahora, una cosa de la foto que mostrabas con Gerardo Morales. Sí. Gerardo Morales, que estaba ahí con Macri, fue el que este año, en varias ocasiones, reprimió el pueblo de Jujuy. Es decir que no es santo de mi devoción, como se solía decir antes, sí, o se sigue dicho. Diciendo ahora. Sí. Yo estuve en Jujuy cuando eso ocurrió. Entonces yo, del mismo modo que estoy rechazando esto de Pando, de Milei, de Villarroel, también de Patricia Burri, que dice cosas parecidas muchas veces, ojo con el planteo de un gobierno de unidad nacional, que se escuchó a Sergio Massa, con personajes como Gerardo Morales. Sí. Porque ¿cuál va a ser la función de esa unidad nacional? ¿Hacerlo de Jujuy? Bueno, es otro eje justamente para discutir. Le damos las gracias a Daniel. Daniel, gracias por haber venido, por haber esperado y esperemos tenerte en otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias. ¿Dónde estás? ¿Estás trabajando de periodista, Daniel? Exacto, ¿en un medio o no? Estamos con periodista los viernes 21:00 a 23:00, tanto por Twitch y por YouTube. Lo último que voy a decir claro. es, y si me permiten, es una pregunta a Gabriel. Gabriel, dado todo lo que se acaba de mostrar, digamos, y todo lo que se recorrió en este programa en cuanto a Javier Milei y sus candidatos, ¿siguen creyendo realmente que es lo mismo votar a Massa que votar a Milei? ¿Siguen manteniendo una posición de neutralidad? Te lo digo por una cuestión de que entiendo, como ciudadano de este país, como una persona con historia militante, que en la política se llega a lugares por una construcción de otras políticas y porque hay que construir poder para luego poder llevar a cabo lo que uno quiere. Digo, Gabriel, ¿qué le respondés? Pregunta concreta ¿Seguís creyendo que es lo mismo? A ver, te respondo, te agradezco la pregunta. El punto es el siguiente. Nosotros tenemos un plenario, se lo comentaba Nacional este próximo sábado, que vamos a votar exactamente cómo vamos a actuar frente al balotaje. Y como somos un partido democrático, vamos a... Nos hacemos reuniones a las 12 de la noche. ¿Qué te puedo adelantar? ¿Qué te puedo adelantar? Sí. Nosotros políticamente no apoyamos a ninguno de los dos candidatos. Lo de Milei es evidente. Milei hasta ha dicho que la izquierda es una basura, digamos... Ya creo que me expresé largamente en este programa sobre Milei. E intentó... Bien. Ahora, el gobierno actual, en un año, con Sergio Massa como ministro, creó 2 millones de pobres en un año. Entonces, lo que nunca voy a hacer yo, ni mi partido, es el neutral. Bien. Nosotros defendimos a los trabajadores. No es la neutralidad. No, está bien, por eso. La neutralidad es una palabra que a mí no me gusta, parece que uno se dedica, a otra cosa. No. Nosotros neutrales estamos siempre del mismo lado. Perfecto. Entonces tenemos que discutir bien si estas alternativas que se nos ofrecen, porque va a votar estas alternativas, alguna tiene algo positivo para los trabajadores. Mi visión particular, y lo vamos a discutir este sábado, es que es muy difícil pensar eso. Bien, muy Gaby. Difícil pensar eso. Bien, Gaby, Dani, gracias. Gracias. Gabriel, gracias por haber venido.